Especialista, Eric González, que es astrónomo y nos va a explicar bien a qué se refiere. Eric, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Raúl. Un gusto estar con vos al aire. Bueno, un placer, Eric. Bueno, coméntenos, como para que la gente tenga más o menos conocimiento, ¿qué es esto del planeta verde? ¿Cuándo lo vamos a poder visualizar nosotros aquí en la provincia de San Juan? Bueno, es un cometa, básicamente una bola gigante de hielo, de agua, de dióxido de carbono y de otros elementos, con un núcleo rocoso. Eso es típicamente un cometa en órbita alrededor de nuestro Sol. Se lo llama el cometa verde por el color que ha estado adquiriendo desde que empezó a desarrollar una coma alrededor de mitad del año pasado. Este cometa se descubrió a principios del año pasado, ¿bien? Y a medida que se va acercando al Sol, los elementos que están sobre la superficie del cometa se empiezan a volatilizar y genera una cabeza, digamos, una coma. Y eso ha empezado a tomar un color verde que se debe principalmente al carbono que tiene, el carbono molecular que tiene sobre la superficie que está expulsando. Ya está por pasar en su punto más cercano al Sol. Y ahora el 2 de febrero pasa por su punto más cercano a la Tierra, ya le está dando la vuelta y alejándose del Sol, por lo cual a lo largo de las próximas semanas va a estar menos brillante. Lo interesante es que está casi casi visible a ojo desnudo y se pueden utilizar binoculares o telescopios. Apenas pase la luna llena que tenemos justo ahora en estos próximos días, justo cuando el cometa esté más brillante, ya va a poder verse a la tarde desde nuestro hemisferio. Desde el hemisferio norte, que se ha estado viendo en estas últimas semanas y meses, han estado obteniendo los aficionados, ¿no? Especialmente fotos fantásticas, así que para quien utilice un telescopio y una cámara, promete ser una muy linda vista. Más o menos, ¿a partir de qué hora se va a poder visualizar? Bien, como decía recién, que el cometa le acaba de dar la vuelta al Sol, eso significa que visto desde acá, desde la Tierra, el Sol y el cometa están bastante próximos en el cielo, ¿bien? Entonces, apenas se esconde el Sol, el cometa le sigue un poquito después. Va a estar cerca de Tauro y después cerca del planeta Marte durante los próximos días, durante las próximas noches, bien al principio de la noche, hacia el norte, el norte, noroeste. Bien. Lo ideal es buscar en una página de internet para la noche en cuestión, porque esto cambia de posición muy rápido respecto al fondo de cielo nocturno. Y con ese mapa, apuntar binoculares o acompañarnos a nosotros o cualquiera de los operadores turísticos de San Juan en una sesión y con los telescopios lo vamos a estar viendo, tanto desde la estación de altura Carlos Chesco como desde el Observatorio Félix Aguilar, que está abierto para visitantes. Claro, claro. Eric me dijo el 2 de febrero. El 2 de febrero pasa por el punto más cercano a la Tierra, viene en su recorrido alrededor del Sol, le da la vuelta, cuando se empieza a alejar, se acerca un poquitito a nuestro planeta y va a estar un poco más brillante, digamos, más fácil de verse. Pero no es solamente el 2 de febrero y ya está, que de hecho justo el 2 tenemos mucho brillo por el fondo de la luna, que es contraproducente. Los momentos óptimos para verlos desde San Juan, desde cualquier lugar de la provincia, con poca o nula contaminación lumínica, o sea, alejándose de la ciudad, van a ser a partir del 12 o el 13 de febrero y hasta fin de mes. Va a estar cada vez más débil en brillo, pero no va a molestar la luna y se va a poder ver probablemente una mancha difusa contra las estrellas con las estrellas de fondo, a través de telescopios y binoculares. Bien, ¿en algún lugar especial de la provincia se va a poder ver con mejor claridad? Bueno, yo tengo mi lugarcito especial, que es en la estación de altura Carlos Chesco, ¿no? Que es junto con Casleo, allá en el Parque Nacional El Leoncito, uno de los mejores lugares del planeta para observación astronómica. Así que ahí es válido, pero en cualquier lugar de Calingasta, Iglesias, Hachal, o incluso cerca de la ciudad, si uno se va a Albardón, claro, que evita las luces de la ciudad. Ya es vale la pena, claro, intentar verlo y es ideal. Justamente San Juan tiene una gran calidad de cielo nocturno en prácticamente toda la provincia, así que con alejarse de las luces de la ciudad alcanza. Eric, y bueno, después que pase, pasará mucho tiempo como para volver a verlo. De hecho, este no va a volver. Bien. Es un cometa que tarda más o menos 50.000 años en darle la vuelta, pero debido a las perturbaciones en su órbita que ha recibido por los planetas del sistema solar, parece que tiene una órbita cuasi parabólica,
Entonces, ha sido expulsado del sistema solar y este, hasta la última vez que leí del tema, y de hecho ahora estoy buscando algo. Se cortó el diálogo con Eric González, nuestro entrevistado que estaba justamente hablando sobre el cometa verde, que se va a acercar a la Tierra entre el 1 y el 2 de febrero. Realmente lo explicaba de manera espectacular.